Bueno, entonces, Galeano, García, no, Gómez, no está, Martín tampoco, Medina tampoco, Navarrete todavía no, Rojas tampoco. O sea, todavía no, Goya tampoco. Bueno, entonces ahora vamos a dejar la imagen. Ah, bueno, realicen la prueba de su micrófono ya. Hola, niños. Hola, profe. Hola, profe. Hola, profe. Profe, hay que escribir lo que está A, B, C, D. Pues, yo me acuerdo que usted tiene la cartilla, ¿no, de Mayer? Sí. Ahí, eso está en la cartilla. Más bien, pues, prefiero que en este momento se concentren. O sea, los que no tenemos libro toca copiar eso. Pero si no tienen el libro, la pueden descargar. Sí, me prefiero el 100% acá, ¿no? Entonces, de pronto, a veces hay aclaraciones que yo hago y usted quiera tomar la libertad, digamos, esto no está en la cartilla, ¿cierto? Ahí quiera tomar usted sus notas importantes, entonces ustedes pueden decir, ah, sí, miren, entonces eso sí me sirve, ¿no? Bueno, entonces decidí dejar que decidí dejarlo acá, mire. Aquí al ladito para que podamos continuar aquí escribiéndolo, ¿no? Listo. Ingresa a Tolosa. Bueno, entonces, por eso les digo, muy concentrados preguntando, cuando yo empiezo a explicarla, preguntando todo lo que ustedes tengan de dudas, pregúntenlo, ¿sí? Porque es que los temas se le van acumulando, las dudas se les van acumulando, ¿sí? Y no es, después el tema no es difícil porque el tema, bueno, o sea, el tema no viene configurado para que sea difícil. La dificultad viene en la composición de que un tema puede contener muchos temas anteriores, ¿no? Entonces, si usted no aclara dudas de los temas de ahorita, los temas por lo general se van explicando y acumulando lo que anteriormente se explique y lo utilizan en el siguiente tema. Sí, o sea, en otras palabras se diría que son progresivos, ¿sí? Empiezan con lo sencillito a llegar a lo complejo, ¿no? Bueno, entonces le estaba diciendo que en esta partecita, vuelvo y señalo con los marcadores del programa, en esta partecita, vea, nosotros sabíamos que ya el exponente daba 4 por 2, 8, entonces mira, aquí tenemos el 8, y por dentro tienen estos números, ¿no? 256 arriba y 6500. 61 en la parte de abajo, ¿no? ¿Cómo se saca la raíz, niños, de una fracción? ¿Sí? Se le saca la raíz arriba y abajo. Mira, pues allá no lo tiene, ¿sí, no? Yo lo voy a explicar como yo le expliqué, ¿no? Como yo le expliqué iniciando, ¿no? Como empezó explicando la cartilla, porque de ahí ya sacó otro método. Entonces, arriba raíz octava. Sí. Más es que no entendí, o sea, entonces, el 8 se divide o se multiplica, yo no me acuerdo bien, por el denominador, el numerador, pero aparte, ¿o cómo? No, porque el 8, este 8 me está diciendo cuánto, necesito buscar un número que 8 veces multiplicado me dé 256.
¿sí? ¿A qué número multiplicado? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 veces multiplicado me da 256. Entonces, si empezamos con el 2, 2 por 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 2. Entonces, pueden utilizar su calculadora o hacerlo manual. Entonces, 2 por 2. Ya, nosotros ya podemos empezar a manejar el elevado para no ponernos a escribir 8 veces el 2, ¿cierto? Entonces, igualmente lo voy a escribir acá, pues para que vean que lo pueden hacer también, ¿no? Entonces, van 2 veces el 2, 3 veces, 4 veces, 5 veces, 6 veces, 7 veces, 8 veces. ¿Será que el 2 multiplicado 8 veces por sí mismo me da 256? Sí, entonces, quiere decir que en vez de yo escribir 2 elevado, en vez de escribir 2 por 2 por 2 por 2, 8 veces, mejor escribo 2 elevado a la cuánto, niños? A la 8. A la 8. ¿Y cuánto me da 2 elevado a la 8? También me da 256. Ajá, miren. Ahí estas calculadoras guardan, tienen una memoria, vea. El resultado anterior, el tras anterior. Guarda el resultado, ¿listo? Entonces, mira, tener. Yo ponerme a escribir 8 veces el 2 es lo mismo que escribir 2 a la 8. Entonces, ¿en dónde aparece el 2 a la 8 allá? ¿Sí lo logran ver, niños, ahí? Sí, señor. Sí, señor. 2 a la 8 aparece ahí, ¿no? O sea, ¿qué nos están diciendo con 3 a la 8? ¿Qué significará 3 a la 8? Pues que se pone 3 veces 8. 8 3 veces 8. 3 veces 8. No, 8 veces 3. 8 veces el 3. Se multiplica 6. 8 veces el 3. Bueno, entonces 8 veces el 3. Y 8 veces el 3 multiplicado también le da 6.561. Bueno, comprobémoslo. Si yo no quiero ponerme a escribir 8 veces el 3, ¿qué hago? Escribo una calculadora. ¿3 por 8? ¿A 3 a la 8? 3 a la 8. ¿Por 8? ¿Sí? No. 3 a la 8. 3 elevado a la 8. Es 6.561, ¿listo? Entonces, como yo ya miré que el número que repete, es que la raíz le pregunta a usted el número. ¿Cuál número escribo 8 veces, ¿sí? O multiplico 8 veces para que me dé 256? Entonces la respuesta es 2. ¿Listo? ¿Cuál es el número que multiplicado 8 veces por sí mismo me da 6.561? 3. ¿Sí queda claro qué es la raíz, niños? O sea, esta parte que yo hice aquí no es necesaria. O sea, no es necesaria. Esta parte larga que yo hice aquí no es necesaria. Usted tiene que aprender a hacer el salto. Eso que encerré en rojito, eso es de memoria, ¿no? Entonces, el salto que se hace de aquí a acá, vea, dan el resultado y dan ese número, no más. Sí, pero entonces usted debe saber de dónde sale el 2. Porque el 2 multiplicado 8 veces por sí mismo me da 256. ¿Sí? O también a veces algunos profesores lo explican. ¿Cuál número elevado a la 8 le da 256? Pues el 2. ¿Cuál número elevado a la 8 le da 6.561? Entonces el 3. ¿Listo? Entonces pregunto. ¿Podemos decir que el B ya que lo entendieron, niños? El A ya. ¿Podemos decir que el B quedó entendido? Yo sí, profe. Pero lo primero que explicamos era que tocaba multiplicar los dos números de acá, ¿no? Las de las raíces, ¿no? Y ya. Y pues de ahí para allá es aprender a sacar la raíz de una fracción. ¿Qué tienen que hacer cuando tiene una raíz y por dentro tiene dos fracciones multiplicadas?
Entonces, ¿ustedes qué pueden ver qué pasa de aquí? Alguien que me diga qué pasó de aquí hasta acá. Aquí en la aquí sí. Una raíz, ¿cierto? Y ahora en el otro paso, ¿qué hay? ¿Todavía hay una raíz, niños? Sí. ¿Todavía hay una raíz? No, ¿voy? Ahora hay dos raíces. Ah, ahí ocurre una separación, ¿cierto? Medina. Miren, si nos vamos aquí a buscar en la tabla, ¿será que podemos encontrar una propiedad que se parezca a esa? ¿Cuál de esas, niña? La primera, la segunda, la tercera, la cuarta. La segunda. La segunda, la que sea raíz de un cociente. Raíz de un cociente. Quiere decir que aquí debe haber una división. Pues aquí hay una división. No, profe, es la primera. Entonces, esa no nos sirve. Entonces, en la primera hay una multiplicación. Ah, aquí sí hay una multiplicación. Allá puedo observar en la propiedad que hay una raíz. Y dentro de la raíz está la multiplicación de dos fracciones, ¿cierto? O sea que la C cumple la función raíz de un producto, ¿cierto? ¿Todos de acuerdo hasta ahí? Bueno. Profe, yo la verdad no entendí el cambio, pues, en la C. ¿No entendió cómo hacía el cambio? Pues, la separación de... Ah, de... simplemente es colocarle a esas dos raíces, colocarle la misma raíz a cada una, no es más. O sea, como algunos estudiantes lo conocen como separar la raíz, ¿sí? O sacarle la raíz a cada uno. Lo que pasa es que yo en algún momento les dije a ustedes, ¿quién quita que un niño aquí diga, profe, yo no me acordé de aplicar esa raíz, yo hice una multiplicación? ¿Ustedes qué multiplicarían ahí? ¿Cómo multiplicarían esas dos fracciones? Directo. Directo, muy bien. Les voy a mostrar algo ahí rapidito con la calculadora para que se den cuenta que lo más importante es, sí, o sea, lo más importante es que los pasos que vayan a hacer tengan presente que no se equivoquen. Llegar a las respuestas, generalmente en matemáticas tiene diversos caminos, ¿no? Entonces, bueno, voy a escribir aquí ejemplo punto C. Voy a explicarlo cómo lo podrían ustedes hacer sin aplicar la raíz, ¿no? Sin aplicar la propiedad. Supongamos que a uno de ustedes se le olvidó aplicar la propiedad. Pues, no pasa nada. Desde que no rompa ninguna regla de la matemática, todo está bien. Quiere decir que ese estudiante no decidió tomar el camino de la propiedad, sino se recordó que el profesor le explicó que se podía multiplicar las raíces. Si usted las quiere multiplicar, las puede multiplicar, pero pues estoy explicando unas propiedades acá, pues para que miren qué propiedades existen, ¿no? Si esa persona multiplica lo de adentro, entonces ¿cuánto le va a quedar? Entonces, ¿a quién multiplica por quién? 27%. ¿Al 27 lo multiplica por cuánto? Por 125. ¿Por cuánto? 65, ¿no? Por 125. ¿Y al 8 por cuánto lo multiplica? 64. ¿Por qué? Porque, vea, solo concéntrense en aquí adentro. Aquí adentro hay una multiplicación. Nosotros acabamos de mirar multiplicación. Los números de arriba se multiplican y los números de abajo se multiplican y ya. ¿Cierto? ¿Cuánto le da esos resultados? Entonces,
Ya les digo cuánto le da esos resultados. 27 por 125. 27 por 125. 3.375. 3.375. ¿Cierto? ¿Cuánto es la multiplicación de abajo? 8 por 64, ¿cierto? 512. 512, excelente. Bueno, y si yo escribo, recuerden que sacarle la raíz a esto es lo mismo que sacarle la raíz arriba, ¿cierto? Y sacarle la raíz abajo, ¿no? Entonces voy a sacar la raíz arriba. Quiere que estoy acomodando, no se asusten. La raíz al número de arriba, la raíz cúbica. Voy a copiar esa parte. Ahí ya. Y la raíz cúbica en la parte de abajo, que sería solamente al 512. ¿Hasta ahí van bien o hay alguna pregunta? Entendido. Bien, profe. Sería como un atajo, como evadiendo. Esto que estoy haciendo es evadiendo la propiedad, ¿sí me entiende? Entonces, pero entonces, vea que por yo evadir la propiedad, me va a costar más saber cuánto es la raíz cúbica de 3.375. Me está saliendo un número muy grande. O sea que la propiedad me puede estar ayudando aquí a calcular los números de raíces más pequeñitas, ¿sí? De números que yo incluso los puedo sacar con las tablas de multiplicar, ¿sí? Y no recurrir a la calculadora, ¿no? Bueno. Entonces aquí, si yo le voy a calcular la raíz cúbica de 3.375, entonces raíz cúbica de 3.375 me da 15. Y abajo, ¿cuánto le da la raíz cúbica? Creería que es 8, ¿no? Bueno, vean, ahí lo hice de una manera muy rápida, ¿cierto? Y vea cuánto le da la respuesta final. Nos dio lo mismo, ¿cierto? 15 sobre 8. Les da lo mismo, ¿cierto, niños? Pero entonces, miren qué pasa si nosotros hubiéramos tomado el camino de las propiedades. ¿Por qué? Porque yo tendría, digamos, ustedes hubieran tenido que haber ensayado un número multiplicado, si no tuvieran la calculadora, ¿no? ¿Cuál número multiplicado tres veces que le dé 3.375? Me hubiera tocado ensayar 2 por 2 por 2, después 3 por 3 por 3, 4 por 4 por 4. Si no tuvieran una calculadora, si estuvieran en una evaluación, ¿sí me entiende? En una prueba ICFES puede ser. Entonces, vea, si yo aplico la propiedad, ¿qué es lo que me dice la propiedad? Que yo separo las que. Le saco la raíz a ambos números, ¿cierto, niños? Entonces, le saco la raíz. Y lo multiplico por el acomodo. Entonces, aquí. Cierto que miren, se puede transformar una raíz en dos raíces multiplicadas. ¿Sí o no se puede, niños? Ustedes me dirán. Según la propiedad que miramos ahorita. ¿Sí se puede o no se puede, niños? Se puede. Sí se puede, ¿cierto? Simplemente, como quien dice, le está diciendo, pues, sáquele la raíz a cada uno de los números que está adentro, aparte. O sea, la raíz cúbica de 27 y la raíz cúbica de 8. Ay, perdón, aquí va 125. Y aquí va 64.
¿cierto? Sáquenle la raíz cúbica a cada uno de esos números, ¿no? Listo. Entonces, resultados de cada raíz, niños. ¿Cuánto es el resultado de esta primera raíz? ¿Cuánto es la raíz cúbica de 27? Entonces, pensemos en un número que multiplicado 3 veces nos dé 27. Empecemos con el 2. 2 por 2 por 2. ¿Cuánto nos da 2 por 2? A ver. 4. Mira que me pareció que entendieron más como por este método. Vamos a ver si estoy bien. Aquí arriba me están preguntando qué número multiplicado 3 veces, ¿no? Me da 27. ¿Cuál número multiplicado por 3? 3 veces me da 27. Pues aquí. 9. Si coloco 9, entonces me tocaría colocar 9 en todos estos, ¿no? 9, 9 y 9. 3. O coloco 3. ¿Qué coloco aquí, niños? 3. Si colocamos 3, ensayemos a ver con 3. 3. Entonces, estos dos, 3, 3, 9 y 9 por 3. ¿Cuánto quedaría? 27. Ah, o sea que el número que multiplicado 3 veces por sí mismo me da 27, es el 3. O sea que ya sabemos que aquí la respuesta va a ser ¿cuánto? Arriba. Va a ser 3, ¿cierto? ¿Todos de acuerdo, niños, ahí? Sí, señor. ¿Y cuál es la raíz cúbica de 8? Entonces, recuerden, 2 por 2 por 2, ¿cierto? Entonces, 2 por 2 por 2, ¿cuánto les daría? 6. 2 por 2, 4. Y 4 por 2 daría 8, ¿cierto? O sea que la raíz cúbica de 8 sería 2. ¿Listo? Ojo, porque mire, estamos hablando solamente de esta primera parte, ¿no? Entonces, ¿cuál es la raíz cúbica de 27 octavos? 3 medios. Ustedes pueden mirar que aquí aparece 3 medios, ¿cierto? ¿Y cuál es la raíz cúbica de 125 sobre 64? ¿Cuánto les daría de raíz cúbica, niños? ¿Qué número multiplicado 3 veces le da 125? Entonces, ya sabemos que por 3 nos da 127, ¿cierto? Por 3 nos da 27, o sea, 3 por 3 nos da 27. Ahora, ¿cuánto nos da 4 por 4? 4 por 4 por 4 por 4 nos da 64. O sea, que ¿cuánto es la raíz cúbica de 64? 4. 4. 4. Entonces, este 4 aquí se eliminaría. Bueno, vamos a escribir el resultado acá abajo de eso. Pues aquí me dijeron que en la parte de abajo sería 4, ¿no? Ahora ensayemos con el 5. 5 por 5 por 5 por 5 me daría 125. O sea que ¿cuánto es la raíz cúbica de 125? 5. 5. 5. ¿Sí? Entonces, es más fácil pensar en qué número multiplicado me da por 3 veces, 3 veces por sí mismo, me da 125 o 64. O el mismo 27 o el mismo 8. ¿Por qué? Porque si fuera 3.775, ustedes, ¿qué número multiplicado por 3 veces, digamos 3 veces por sí mismo, que le dé 3.175? Si nada más vamos en 5, vea, 5 por 5 por 5, 125. Ahora por 6. 6 por 6 por 6, 216. 7 por 7 por 7, 340. No, profe, ya va demasiado pasado, ¿no? Sí, o sea, les queda más fácil pensar, trabajar con números pequeñitos. Y mira,
que ponerse a evadir la propiedad los puede llevar a tener que calcular raíces con números grandes. Bueno, entonces, y al fin, para finalizar ese ejercicio, el CEN, ¿qué hacen con este 3 y qué hacen con este 5? ¿Qué van a hacer con ese 3 y ese 5? O sea, ese 3 medios. Multiplicarlo. Multiplicar. Multiplicarlo. ¿Y cuánto nos va a dar la multiplicación de 3 por 5 y de 2 por 4? 15 sobre 8. Ese es el procedimiento. Es el procedimiento que hace aquí el punto C en su cartilla, miren. Y mira, lo lleva al procedimiento, al resultado 15 sobre 8. El otro procedimiento que nosotros hicimos sin la propiedad también nos lleva a 15 sobre 8. Pero nos pone a pensar, nos pone a trabajar sacando la raíz de 3.375. Hasta yo me asusto, ¿sí? Porque yo hasta ya no me sé de memoria la raíz. Entonces, a mí me sirve trabajar con números pequeños, ¿sí? Porque yo me queda más fácil, ¿sí? Para sacarlos, ¿sí? Y yo utilizo las propiedades a favor para que me queden los números pequeñitos y trabajarlo más fácil, ¿sí? Digamos, eso es lo que facilita la matemática, ¿no? Las propiedades. Entonces, hasta el momento que se ha explicado, el A, el B y el C. ¿Entendido hasta el C, niños? Sí, señor. Bueno. Samuel Sánchez ingresa a la clase. Entonces, si les toca hacer el D, miren que el D, ¿qué les toca hacer? ¿Qué le tocó hacer al D, al punto D? Convertir una raíz en cuántas raíces. En dos raíces. Y el que les acaba de explicar, ¿no toca hacer lo mismo? Sí. Una raíz en dos raíces. Pero yo eso en algún lado lo he visto. Nosotros no, ya lo miramos, ¿no fue? Parece como que ya lo hemos visto. Aunque le echamos un ojo en la tabla de propiedades. ¿Sí lo miraron ya? Vea, convertir una raíz en dos raíces para la multiplicación, ¿cierto? O convertir una raíz que tenga por dentro una división en dos raíces, ¿cierto? Con división. O sea, simplemente le dicen, coja los números de adentro que tiene la raíz y escríbalos, ¿sí? Con la misma raíz, ¿cierto? O sea, si ambos tienen raíz 6, pues escriba esos números con raíz 6 y esos dos números cada uno con raíz 6 y continúa la misma operación. En este continúa la división, ¿cierto? La multiplicación. Aquí continúa la multiplicación. Aquí continúa la multiplicación, ¿no? Aquí es división. Aquí continúa división, ¿no? Entonces, estos ejercicios tratan de asustar al niño porque son como voluminosos, ¿sí? Porque tienen una raíz y empiezan los fraccionarios, ¿cierto? Pero entonces, básicamente se transforman en ejercicios simples con reglas simples, ¿cierto? ¿Sí? ¿Quién me iba a decir algo? Ya, profe. Cuando se divide el procedimiento, porque pues ya lo habíamos hecho multiplicando, ¿cambia? No, ahora... Sigue siendo el mismo, pero la operación... Pero con división. Ya. ¿Y cómo se hace la división? Pues tenemos una manera, ¿cierto? El de arriba multiplicado por el de abajo se escribe arriba, ¿cierto? O simplemente podemos hacer la conversión, ¿cierto? Pero pues ahorita, digamos, ahorita les muestro en dónde tendría que ser la conversión. Bueno, acá. Por ejemplo, mire, aquí en los resultados, 2 por 4 le da 8, ¿cierto? Y 3 por 1 le da 3, y por eso quedaría 8 sobre 3, ¿no? Pero esta última parte,
Esta última parte yo sé que la dominan porque esto ya lo hicimos en la anteriormente, ¿no? Una división, o sea, lo que ustedes los ponen a pensar es todo esto de aquí para atrás, ¿cierto? Porque es como lo nuevo, lo que más la gente, de pronto los pueden rear, ¿no? Bueno. Entonces. Imagínate, pobrecito el niño que no pueda estar aquí en clase y al menos hacer una pregunta, ¿no? El niño que no. Mirando todos esos procedimientos. Bueno. Se volvería loco. Ajá. Entonces, bueno. Bueno, voy a utilizar esa misma estructura aquí. Ejemplo, explicación, punto. De que es el final. Yo creería que con eso nos vamos a... Se nos acaba la clase y ya quedarían libres para que esta tarde el cerebro les quede procesando para mañana empezar a hacer ejercicio, ¿listo? Entonces, bueno, ¿qué número aquí es? ¿Qué número? Esto ya no es multiplicación, sino división en el punto de, ¿cierto? ¿Qué número coloco al otro lado? ¿Qué número coloco aquí? ¿Cuál es la primera fracción? ¿Cuál es la siguiente fracción? ¿Me las dictan? ¿Qué coloco aquí arriba y aquí abajo? 27 octavos. Oh, porque estamos en el D, miren. 64,799 avos. 729, ¿no? ¿Dividido en cuánto? 1 sobre 4,096 avos. 96, ¿cierto? Puede decir avos o puede decir 1 sobre 4,096. ¿Sí? Pues para que son números muy grandes para que no me compliquen. Entonces, ¿qué toca hacer ahora? Toca separar, ¿cierto? Separemos las raíces, ¿no? Bueno, y vamos a colocar. Voy a repetir esta raíz acá, pero pues para poder borrarle esto acá. Y esta luego está acá. Entonces, ahí ocurrió la separación, ¿cierto? Separé en dos raíces y cada una de las fracciones quedaron, ¿sí? O sea, ahí básicamente vamos acá. Lo que pasa es que, vea, la cartilla hace un paso que le hace como dos o tres pasos en uno solo, ¿sí? Mira, ¿de dónde salió el 2 tercios elevado a la 6? Entonces, yo prefiero llevarlos por otro lado, ¿no? Entonces, ¿qué número multiplicado 3 veces por sí mismo nos da 64? Entonces, por aquí arriba ya tenemos respuestas, miren. La raíz cúbica de 64, ¿cuánto es? 4. ¿Cierto? O sea, en el siguiente paso vamos a escribir los resultados. Si quieren saber cómo lo vamos a hacerlo verticalmente, que de pronto les quede más fácil así. Así bien. Entonces, ¿cuál es el resultado de la raíz cúbica de 64? ¿Ya me lo han dicho? 4. ¿Y la de 729? Esa no la hemos hecho todavía, ¿no? Entonces, 5 por 5 por 5 no nos sirve. 5 por 5, 125, no nos sirve. 6 por 6 por 6, 216, no nos sirve. 7 por 7 por 7. ¿De qué es, profe? ¿Cuál es? ¿De 729? 729. Es 9, profe. 8 por 8, tampoco. 9 por 9 por 9. Ah, 729. Entonces es 9, ¿cierto? Este punto como que va a quedar mucho. Me va a quedar faltando una parte. Y acá... Ah, no, porque ya entenderían ustedes la división, ¿no? Raíz cúbica de 1... 1 y,
y se nos acabó la clase. Y aquí dice que la raíz cúbica de quién, de 4096. Ay, no, niños. Mañana le vuelvo a explicar ese punto porque yo escribí 3 y es 6. Mañana le vuelvo a explicar el punto, ¿listo, niños? Chao, profe. Chao.